buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, el Califa es un paloma y en el vídeo de hoy, después del campeonato de España, que fue hace un par de fines de semana y en la Carlota, vamos a hablar un poquillo, lo que hablé con tantísimos y tantísimos aficionados, ¿no? Del tema de los enjuiciamientos, del tema de las federaciones y de muchos temas que en verdad deberían de darle una vuelta desde las federaciones porque los concursos cada vez se han puesto más caros, los concursos cada vez los palomeros tienen que hacer un esfuerzo más grande para poder asistir a esos eventos, ¿vale? Y cuando llegan a esos eventos y ven varias cosas que no gustan, pues deberían de terminar ya con esas cositas, ¿no? Con el tema de los jueces, con el tema de los jueces. Yo voy a plantear aquí en este vídeo algunas de las cosas que yo hablé con cantidad de aficionados el otro día en la Carlota, ¿vale? Y creo que las federaciones se deberían de poner las pilas y pensar en modificar bastantes cosas de las que yo voy a explicar en este vídeo, ¿vale? Así que esta es la introducción, entramos y empezamos, ¿vale? Pues muy bien, amigos, como he dicho en la introducción, voy a explicar un poquito el resumen de lo que yo estuve hablando el otro día con muchísimos aficionados de Córdoba. Desde aquí quiero mandaros a todos los aficionados que estuvimos el otro día juntos en la Carlota y pasamos un día espectacular. Porque ¿qué significa el Campeonato de España? Pues significa el poder ver a todos tus amigos de todas las partes de España, estás con ellos un día, charlando, disfrutando, tomándote unas cervezas con ellos y pasando un día como pasamos, ¿no? Pasamos un gran día, un gran día. ¿Pero qué pasa con eso? Que muchas de esas cositas que te las estás pasando también, pues se echa a perder por varias cosas que yo os voy a explicar a ustedes, ¿vale? Mira, las federaciones te mandan un listado así de grande de todos los gastos que tiene un concurso, gastos de montar de jaula, gastos de comida, gastos de representación, gastos de... Yo creo que se pasan con tantísimos gastos. A los que no han subido las inscripciones es a los aficionados, igual que no han subido las licencias, igual que no han subido las anillas, ¿no? Al final repercute en el aficionado y el aficionado es el que le paga a ellos todos los gastos que ellos tienen en un concurso, ¿vale? Voy a poner un poquillo el móvil derecho que se me va a volcar. Todos los gastos que ellos tienen en un concurso, que son muchísimos gastos. Porque yo vi bares donde estaba la cúpula de la federación con 50 o 60 personas comiendo. Me mandaron fotos a amigas míos, mira dónde están todos. Que a mí eso no me importa, que ellos se junten, que se sienten con representantes, con delegados, con muchísima gente, ¿no? A comer a lo que ellos quieran. A mí, yo ahí no me meto. Lo que sí me meto es que los palomeros somos gente humilde. Y los palomeros nos gusta juntarnos en esos sitios para disfrutar de nuestra afición y de nuestra amistad. Y somos gente humilde, no somos gente que vayamos derrochándonos, que vayamos... Hay mucha gente que se ha quedado sin llevar palomas al Campeonato de España porque económicamente no han tenido para poderlo llevar, ¿vale? A lo que me refiero, vamos a empezar, por ejemplo, mandándole un poquito de apoyo a la gente de las Islas Baleares, a la gente de las Islas Canarias, a la gente que viene de Galicia, que vienen de muy lejos. Cuando se celebra un Campeonato de España, al precio que se ha puesto la inscripción y al precio que valen los portes para poder traer sus animales a dicho campeonato, la federación debería de hacer lo siguiente. Debería de darle una ayuda tanto a la gente de las Baleares, como a la gente de Canarias, como a la gente de Galicia, como Barcelona, como te digo yo, de Murcia, la gente que venga desde más lejos, donde esté situado en ese momento el Campeonato de España ese año a celebrar, ¿vale? Debería de darle una pequeña ayuda, por lo menos el porte de los palomos, que intentara la federación de alguna manera, de ayudarle con el porte de los palomos. Ellos que paguen la inscripción y que el porte de sus palomas se lo pague la federación. Que eso va a ser un poquito nada más, porque ustedes gastáis bastante más en comilonas y bastante más en hoteles y bastante más en vuestras cosas. Eso que lo entendáis ustedes, ¿vale? Deberéis de volcar un poquito con los aficionados, que en realidad la federación funciona por los aficionados, por eso funciona la federación. Si los aficionados el año que viene no renuevan licencia, ustedes estáis en dos días en la calle. Entonces deberíais de mirar todas esas cosas que yo estoy diciendo en este vídeo, que son las cosas que yo hablé con todos los aficionados, no es que yo me las esté inventando. Ahora vamos a pasar al tema de los enjuiciamientos, ¿vale? Estamos hablando del mayor campeonato que se celebra en España cada año para los aficionados a los palomos de raza. Perdón, porque para los deportivos ellos tienen su campeonato propio. El Campeonato de España, Su Majestad el Rey, ¿vale?
y está el Campeonato de España de Palomas de Raza. Se hace solamente una vez al año, ¿vale? Donde vienen aficionados de toda España a traer sus palomas y a competir para ganar ese premio, o por lo menos para competir y ver cómo sus palomas se encuentran de puntuaciones, ¿vale? Yo vengo este año del provincial, del regional y del campeonato de España. Yo tengo ahí tres hojillas de puntuación del mismo palomo y tres hojillas que no coinciden ni una en las puntuaciones, ¿vale? Yo soy juez también, yo también puedo decir, sí, aquí el palomo en un concurso está mejor, en otro está peor, hay rivales más altos, hay rivales más bajos, pero hay mucha variación, que eso ya lo haremos en otro vídeo, ¿vale? Eso ya lo haremos en otro vídeo. Aquí lo que quiero hablar con el tema del enjuiciamiento es lo siguiente. Estamos hablando de un campeonato de España y para que se acabe ya la comidilla de que si el juez conoce los palomos de aquel, que si el juez le da los puntos a su amigo, que si el juez le da los puntos a aquello, yo creo que sería una cosa muy fácil de hacer, ¿vale? Y sería de la siguiente manera. Irían dos jueces por cada raza, dos jueces por cada raza y dos jueces que escogerían los aficionados de toda España mediante las federaciones de toda España. Yo pertenezco a la Federación Andaluza. Entonces, mi delegado de raza de aquí de Córdoba nos llamaría o nos mandaría por WhatsApp a los presidentes de cada club qué jueces son los que nos gustaría a nosotros que fueran al campeonato de España. Entonces nosotros le haríamos un listado. Pues mira, nos gustaría que fuera fulanito, menganito, sotanito y menganito. Los de Sevilla lo mismo, los de Cádiz lo mismo, los de Huelva lo mismo, los de Almería lo mismo, los de Jaén lo mismo, los de Granada lo mismo, ¿vale? Los de Málaga lo mismo, todo. Cada delegado que a la Federación Andaluza le mandara en un listado los jueces que a ellos les gustaría que vinieran a enjuiciar a sus palomos. Ese listado se lo manda a la Federación Andaluza, a la Federación Española. Al igual que se lo van a mandar a la extremeña, la gallega, la catalana, la murciana, la madrileña, cualquier federación, la canaria, la balear, cualquier federación. Y que la española mire y diga, bueno, pues mira, en la raza, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En la raza higienense, pues vamos a llevar este juez, que es el que más nombran todos, y este juez también. ¿Para qué? Para que un juez empiece enjuiciando pichones y el otro juez empiece enjuiciando adultos. Cuando ese juez termine, llega a la punta y el otro juez llegue a la punta, ¿vale? Le darán a un encargado de sala o a un juez de sala, le darán las planillas de todos los palomos. Los que hayan coincidido los dos jueces, esos palomos se quedarán premiados, ¿vale? En los que hayan coincidido los dos jueces. Pero en los que no hayan coincidido los dos jueces, ahí es donde viene la anécdota. Ahí es donde viene el quid de la cuestión. Porque uno puede tirar al palomito de mi amiguito y otro puede tirar al palomito de mi coleguita. Entonces, ahí es donde el juez de sala tiene que ver los palomos que no coinciden en los premios y tienen que hacer unos desempates. Para que no tenga opción a ganar la gente que le van a dar un premio por aquí o por aquí. No quiero decir que los jueces lo estén haciendo, pero sí se ven cosas que hay que mosquearse. Si como se mosquea muchísima gente, que no soy yo solo el que me mosqueo, se mosquea muchísima gente en general. Yo creo que eso sería una de las mejores opciones que podíais tener en el tema del enjuiciamiento de un campeonato de España, ¿vale? Y así acabaríais con toda esa comidilla de que el juez le da los premios a tal, porque el juez conoce a fulanito, conoce a los palomos de tal, conoce a los palomos de acá, ¿vale? De esa manera habría más oportunidad y tendríais menos quejas del personal y de los aficionados a los palomos, ¿vale? No quiero alargarme con eso mucho, sino simplemente poneros las pilas un poquillo, que no sea solamente venir aquí a un campeonato una vez al año, trajeado, bien vestido, y venga a comer, y venga jajaja, jijiji, con los amiguetes. Vamos a reducir un poquito los gastos, que no tengáis tantísimo gasto. Vamos a reducir un poquito los gastos y vamos a ayudarle un poquito al aficionado. Vamos a ayudarle un poquito al aficionado, porque en realidad, que os se quede muy claro, ustedes vais a reír de lo que yo estoy diciendo, pero yo no me río. Que os se quede muy clarito que ustedes estáis ahí porque los aficionados pagamos licencia, ¿vale? No estáis ahí porque os ha puesto alguien y sois mejores que ninguno. Que a lo mejor en vuestro cargo cualquier otro aficionado lo puede llevar también para adelante, ¿vale? Por eso os digo, poneros las pilas,
vamos a hacer cosas por los aficionados, vamos a ayudar a los aficionados y vamos a hacer muchas cosas que se pueda mejorar la raza, porque la raza está como la canción aquella de los Sertas Cortos, ¿vale? ¿Os acordáis aquella canción de los Sertas Cortos que decía: ya no quedan palomitos de los de antes, y los que han cambiado, pues así está la raza, que no hay ni un palomo que se parezca a lo que había antes, casi todas han cambiado, casi todas han cambiado, y hay que ponerse las pilas y cortar por los sanos ya. Los que estáis de acuerdo conmigo, me lo vais dejando en los comentarios, ¿vale? Y próximamente haremos algunos más, porque tengo unos pocos de vídeos más en la cabeza que creo que os van a gustar y os van a interesar. Os mando todo un fuerte saludo, el canal cada día va más para arriba y si he dicho algo que no os gusta a alguno, pues lo siento mucho. Pero creo que esto que yo estoy diciendo no me lo he inventado. Lo he hablado con muchísimos de los aficionados que estuvimos allá cada día y lo estuvimos comentando muchísima gente, ¿vale? Que no es un pensamiento mío, que es el pensamiento de muchísimos aficionados. Porque los aficionados somos gente campechana y gente humilde. Un fuerte saludo.